Cuatro personas perdieron la vida en las carreteras de la región Brunca durante los dos primeros meses del año, según datos de la Policía de Tránsito. En 2020, enero registró un fallecido y tres durante el mes de febrero. Un dato que preocupa es que las cuatro muertes se dieron en accidentes donde estuvo involucrada una motocicleta. Por cantones, estos cuatro fallecidos se desglosan así: dos en Pérez Celedón, uno en Golfito y otro más en Buenos Aires. Y es que los accidentes de tránsito siguen siendo de las principales atenciones que realiza la Cruz Roja en la zona sur. Sí, lastimosamente es una estadística que continúa creciendo, lo que son los accidentes de tránsito con vidas humanas de por medio. ¿Qué podemos decir? Reiterar, aunque muchas veces digan que es reiterativo, pero no, la prevención. No abusar de la velocidad, obviamente no combinar lo que son las bebidas alcohólicas y otro tipo de drogas con lo que es el volante. Eso es importante para poder prevenir. En comparación con el año anterior, la cifra de muertes en carretera en la región Brunca cayó durante los dos primeros meses. En enero de 2019 se registraron tres contra uno de 2020 y en febrero de 2019 fueron cuatro y tres este año. Las autoridades siguen realizando controles y piden precaución a los conductores para evitar situaciones trágicas.